Bueno, nos vamos a esta información, te vamos a mostrar lo que estuvo pasando hoy a la madrugada, ¿no? En recreo, vamos a ir con el robo de la camioneta primero, en este caso, mirá lo que sucedía en pleno centro de la ciudad. Estamos hablando de Avenida Ignacio Crespo, entre Clusellas y Tomás Furno. Este hecho ocurrió a las 4 de la madrugada, ¿no? El primer hecho, ¿no? En la ciudad. Así es, en Ignacio Crespo, lo decías vos, entre Clusellas y Tomás Furno, zona céntrica, Leo, en donde una persona, un delincuente, porque es un delincuente, se acercó al vehículo que estaba estacionado y comenzó a realizar maniobras para poder abrir el capó y sustraer la batería. Una vez que lo logra, porque lo estamos viendo, ¿no? Si vos nos estás mirando a través de la tele, a través de Canal Power Max, estamos viendo cómo esta persona sustrae la batería del vehículo. Y se logra ir tranquilamente sin que nadie lo frene, sin que nadie lo diga nada, pero nadie le diga nada, pero obviamente las cámaras lo captan. ¿Qué pasó a través de estas cámaras? A raíz de que la cámara lo capta, la policía se acerca al lugar, obviamente no encuentran la batería porque realizan un allanamiento, pero llevan al delincuente a la comisaría. Y van a tratar de investigar si tiene que ver con los distintos robos de vehículos que están sucediendo en la ciudad. Bueno, el otro robo en pleno centro también de aquí de la ciudad, nada más y nada menos que en calle Santa Fe, esquina Simón de Oriondo. En esto sucedió en una cafetería, precisamente. Mirá este hombre, 1:30 de la madrugada robando las plantas. Las plantas de esta panadería, de esta cafetería también, muy conocida aquí en la ciudad de Recreo. También las cámaras de seguridad muestran cómo a las 1:30 de la madrugada, este joven se acerca tranquila, mira para un lado, mira para el otro, no ve movimientos. ¿Qué hace? Empieza a robar las plantas. Me gusta esta plantita, tiki, me la llevo. Me la llevo. Va al otro cantero, me gusta esta, tiki, también me la llevo. Bueno, esto sucedió en la madrugada de hoy, comenzando un nuevo mes. Las cámaras de seguridad muestran estos dos hechos de inseguridad que llega a la redacción de fmpowermax.com.ar. Por eso queríamos, sí, mostrarles a ustedes y contarles a aquellos que nos están escuchando a esta hora la ola de robos, ¿no?, que hay en la ciudad. Información, entretenimiento, como siempre, para llegar a la hora 13 con mucha información. Quédate del otro lado porque tenemos la parte final, nos queda mucho todavía, ¿eh? ¿Te quedás hasta qué hora, Steffi? Hasta las 13.